Hola, soy Akemi Son en el programa de Restauración Biológica de Suelo. Una concepción fundamental para nuestro programa es reconocer al suelo como un organismo vivo. Comprender al suelo como un organismo vivo es el primer paso para comenzar su restauración biológica. ¿Y qué nosotros tratamos de hacer para restaurar un suelo o mantener la fertilidad de un suelo? Es promover prácticas agrícolas que ayuden a que estos microorganismos se instalen, crezcan y se desarrollen. Estas prácticas son suelos siempre cubiertos y núcleos de biodiversidad en los sistemas agrícolas, también corredores biológicos. Todas estas prácticas ayudan a que el suelo se mantenga, se conserve y se restaure en el tiempo. En nuestro programa tenemos tres principales líneas de investigación. La primera y la más antigua es la de transferencia de tecnologías sencillas a los agricultores y otros actores agrícolas, por ejemplo, los asesores. Tenemos otra línea de investigación que es la de investigación social, donde se desarrollan metodologías participativas para que los agricultores y otros actores también puedan percibir el suelo como un organismo vivo. Por otro lado, tenemos la línea de investigación más de ciencias duras, principalmente donde se investiga la microbiología del suelo, específicamente los hongos micorrícicos arbusculares que cumplen un rol fundamental en mantener el equilibrio y la fertilidad del suelo. Uno de los grandes problemas que enfrenta la agricultura hoy en día es la compactación física de los suelos. En el Centro Ceres desarrollamos sistemas agrícolas fértiles y saludables en un trabajo colaborativo junto con los agricultores.